Hola, queridos amigos de EWTN Radio Católica Mundial. Aquí con ustedes, Douglas Archer, el arquero de Dios. Amigos, bienvenidos a Fe Hecha Canción. Amigos, ¿cómo les puedo explicar la alegría que tengo el día de hoy de poder traerles este programa? Amigos, es una bendición. Primero, déjenme decirles que muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy a través de todas las plataformas de EWTN, Radio Católica Mundial. Como siempre, estamos llegando a todo el mundo a través de la onda corta, a través de nuestras emisoras afiliadas a lo largo y ancho de todo el mundo hispano y también a través de las plataformas digitales. Hoy estamos en vivo no solamente por audio, sino que también por video. Así que si quieren seguir este programa a través de Facebook, a través de YouTube, búsquenos por ahí, vayan al Facebook de Fe Hecha Canción o de Radio Católica Mundial, o vayan también al canal de YouTube de Fe Hecha Canción, porque estamos en vivo el día de hoy con un invitado que desde hace años, amigos, que he querido traerlo aquí a este programa, y hoy el Señor nos ha dado la bendición y el regalo de poder contar con su presencia aquí en el Estudio 3. Es un hombre que yo conozco, que muchos de ustedes conocen desde hace casi 35, 39 años que él lleva evangelizando a través de la música. Y estoy hablando de Tony Meléndez. Está con nosotros toda la hora el día de hoy en Fe Hecha Canción. Y tenemos muchas cosas que hablar, tenemos muchas cosas que conversar y queremos además escuchar su música. Y ustedes que me están escuchando nada más, que no están viendo esta transmisión por video, les tengo que contar, si es que no lo sabían, que Tony nació sin brazos. Y Tony toca la guitarra con sus pies y la va a tocar para nosotros el día de hoy en Fe Hecha Canción, y ustedes lo van a ver. Y es una cosa increíble, es una maravilla, es algo que para dar gloria al Señor. Así que vamos a comenzar de una vez con la música y Tony nos va a regalar una canción muy graciosa. Me encanta esta canción, porque nos habla de la vida de Tony. O sea, cómo un niño, un chico, un hombre vive su vida sin los brazos y tiene que hacer todo con sus pies. Pues Tony lo relata de una forma graciosa y maravillosa en esta canción que se titula Cinco con el pie. Aquí con ustedes, Tony Meléndez, en Fe Hecha Canción. Así como estamos, qué alegre estar aquí con todos. Vamos pues. Yo quiero compartir mis ganas de vivir. Yo quiero vivir, ajá. Yo quiero que también los puedas ver. Yo te doy cinco con el pie. Ahí viene pues. Yo te doy cinco con el pie. No me preguntes por qué. Alegra tu vida, disfruta tu ser. Así es que debe ser. Yo te doy cinco con el pie. Oh yeah. No me preguntes por qué. No me importa un paso a la vez. Levantaré mi pie. Oh yeah. Dios no quiere tanto. Oh, oh. Vamos pues. Yo no te puedo abrazar,
vieron mis pies pueden bailar. Tengo familia que adorar, llevo una vida sin igual. Más que mi casa es mi hogar. Tengo un perrito muy normal, un carro puedo manejar. Me encanta la velocidad. Yo te doy cinco con el pie. No me preguntes por qué. Alegra tu vida, disfruta tu ser. Así es que debe ser. Yo te doy cinco con el pie. Oh yeah. No me preguntes por qué. A un lado esas palabras, no se puede. Tenés que decir, sí, se puede. Con Dios se puede hacer todo. Vamos pues. Yo te doy cinco con el pie. Oh yeah. No me preguntes por qué. Alegra tu vida, disfruta tu ser. Así es que debe ser. Yo te doy cinco con el pie. No me preguntes por qué. No me importa un paso. Cinco con el pie. Cinco con el pie, amigos. Y estamos aquí el día de hoy en Fe Hecha Canción con Tony Meléndez. Tony, muchísimas gracias, hermano. Bienvenido. Qué placer estar aquí, regresar aquí a los estudios de EWTN. Un placer estar aquí. Tengo unos años de no venir y me alegra mucho de estar aquí. Vengo con mi hermano, vinimos juntos. Mi esposa no está muy cerca, pero ella manda un saludo grande, pero no con el pie, con la mano. El hermano de José está detrás mío, José Meléndez. Él está aquí también. Él es el manager y el brazo. Los dos brazos. Las manos de Tony Meléndez. Sí. Mucho gusto. Me ayuda mucho. Estar con ustedes. Muchas gracias por estar aquí también, José. Y como tú dijiste, Tony, has venido a EWTN muchísimas veces a lo largo de los años. Sí. Eres parte de la familia. Eras amigo de Madre Angélica. Sí, muy dulce. Yo sé que ella tenía una fuerza también. Pero tenía algo muy especial ella en el corazón de poder empezar todo esto y al mundo. Sí. Y salimos ahora con palabras, con videos al mundo. Es algo muy lindo. Es algo impresionante. Sí. Es increíble. Y bueno, ustedes, ya sé que muchos de ustedes conocen la historia de Tony Meléndez. Si son de mi generación, de la generación de Tony, de José, pues todos lo conocemos porque somos de la generación de Juan Pablo II. Y entonces, pero hay muchos jóvenes que nos están escuchando. Sobre todo, pues yo me acuerdo que antes de venir Tony, yo le comenté a algunos de mis artistas amigos que venía Tony Meléndez y algunos me decían, ¿quién es Tony Meléndez? Entonces, yo no quiero hacerle, amigos, las mismas preguntas de siempre que le han hecho en 150 mil entrevistas, pero sí tenemos que hablar un poco de la historia de Tony, porque ustedes que no conocen su historia se van a impresionar porque es increíble. Tony, yo me acuerdo una vez te escuché decir que, primero, has contado que naciste sin brazos porque tu mamá tomó una medicina cuando estaba embarazada. Así fue. Sí. Una medicina que, gracias a Dios,
olvidó llevar la medicina a un viaje ayer a la playa. Fuimos todos a la playa por 2 semanas. Uh-huh. Y no llevó la medicina con ella. Esta medicina, si te daban esta medicina y cada día, cada vez que tomaba la medicina, dañaba al niño adentro. Al no nacido. No, yo no estaba en el mundo todavía, estaba en su pancita de ella. Y cada vez que ella tomaba esa pastilla, y era para malestar, y le ayudaba. Pero gracias a Dios no fue esa botellita de medicina a la playa. Uh-huh. Lo que hacía es que dañaba el desarrollo, ¿verdad? El desarrollo de los brazos del bebé, sí. Y las piernas. Uh-huh. Y si me conocen, no tengo brazos. Y hay muchos que no saben, pero mi pie izquierda no lo puedo mover como el otro. Cuando yo nací estaba dobladito y me tuvieron que arreglar este piecito. Mi hermano cuenta una historia de, yo sé que la guitarra viene más tarde, no estaba la guitarra, pero que decirle, por estos 2 dedos que tengo, ya que me enderezaron los piecitos o el pie, logré tocar la guitarra, pero hay algo especial de los 2 dedos. O sea, todo el mundo quiere saber, pues, cómo Tony toca la guitarra con los pies. La afinación es como él puede. O sea, él afina la guitarra diferente, pero quiere decir que con el pie de izquierdo es donde él hace todos los acordes. Pero él, cuando Dios lo hizo a Tony y cuando le arreglaron su piecito, el dedo más grande es más corto que el siguiente dedo. Por esa razón, Tony puede hacer los mayores y los menores en la guitarra. Dios sabe lo que hace. Eso es una cosa increíble. Y este pie, si lo ves, se ve un poco normal, pero si lo pones 2 juntos, yo sé que tal vez no pueden ver en el momento, es más corto que el otro. Uh-huh. Y pero sí, pero esos pequeños defectos han hecho posible que tú puedas realizar muchas cosas. Sí. ¿Verdad? Como dice en la canción, manejar, ¿cepillas los dientes con...? Sí. No con los pies. Cuando okay. Estaba chiquito, sí. Pero ahora pongo la toothbrush. ¿Cómo se dice? Toothbrush. El cepillo de dientes. Sí. Perdona, ha vivido aquí en los Estados Unidos tanto que ya mi español es Spanglish. No te preocupes, los dos hablamos Spanglish. So we can throw a little English in there too. Tengo el cepillo de dientes detenido aquí con el hombro más alto. Así puedo mover la cabeza y no tengo que tener la pata tan cerca y ya no llega. Bueno, además ya la espalda no da para eso, ¿verdad? Como antes. Pero sí, hay mucho que la mano puede hacer, que no lo tengo, pero ha hecho mucho con los dedos de los pies. Muy similar, como si tengo dedos de las manos. Claro, claro. Eso es increíble. Tú dijiste, Tony, que fue tu papá quien puso la guitarra en el suelo para ti la sí. primera vez, ¿verdad? Sí, cuando yo estaba chiquito, ya sí. que nací en esos tiempos, fue un susto para mi mamá. Y ya me hacía un poquito más grande. Ya tenía como, decir, unos 6-7 años. Y yo le decía a mi papá, ¡quiero tocar tu guitarra! Y él no lo quería poner en el suelo, porque estas patas son sucias. Y la guitarra se ensucia. Él no quería poner la guitarra en el suelo. Pero cómo es el mundo, cómo es el tiempo, con práctica y con Dios, me abrió la puerta para poder tocar la guitarra. Y si puedo comentar. A ver. Y si puedo comentar ahí, mira, Tony cuando empezó, porque todo el mundo quiere saber uh-huh. cómo fue. Y mira, cuando Tony empezó a cantar y tocar su guitarra, era feísimo. Le decíamos a mi mamá, ay, mami, por favor, dile que se calle. Sí, él nunca va a poder tocar la guitarra con los pies. Nadie toca la guitarra con los pies. Y mi mamá nos decía, cállense. Si es que ustedes no saben qué puede hacer Tony con Dios. Y cuando Tony ya empezó a sacar la música, fue cuando él empezó a orar con su instrumento. Mm. Y allí ya se oía, o sea, uno decía, wow, pero ¿quién toca? Entraba mis amigos, pero ¿quién toca la guitarra? Mi hermano. Y se quedaban con una mirada que, pero no tiene manos. Y tenían que entrar para ver. Sí, así claro. Somos, muchos somos así. Uh-huh. No creemos en ese milagro. Lo quiero ver. Sí. Y
tenés que entrar a ver este milagro de la guitarra. Tal vez me ven los pies tocando la guitarra, pero tal vez en tu vida has conocido un milagro y no querés decir, este es un milagro, porque de verdad no lo viste bien o te están diciendo, pero en el corazón se sabe un poquito que a veces sí es de verdad. Pues tenemos muchas cosas que conversar, porque quiero preguntarte sobre tu fe en tu juventud, cómo fue que Dios te encaminó hacia la música. Pero tenemos que hablar de algo que todo el mundo sabe prácticamente, y no podemos dejar afuera este tema, porque fue la chispa, que fue el incendio, digamos, que empezó toda tu vida de evangelizar a través de la música. Y fue ese increíble encuentro con Juan Pablo II, que muchos de nosotros vivimos en tiempo real, en vivo, durante la visita de Juan Pablo II a Los Ángeles, California, en 1987. Tengo aquí un resumen. Está editado el video, pero tengo un resumen de ese momento que quiero compartir con ustedes. Y si quieres, Tony, ir narrando, puedes ver desde ahí, ¿verdad? Sí, okay. Lo veo. Si quieres ir narrando un poco el video, lo puedes hacer. Pero este es el momento en que Tony tocó su guitarra con los pies para Juan Pablo II en Los Ángeles en 1987. Holy Father, we now have a special gift that we would like to present to you. Holy Father, I will invite you to bless them in just a moment. Eso fue algo que... Qué momento increíble, Tony. Me cambió la vida. Sí. La canción se llamaba Never Be the Same. Nunca será lo mismo. Era como si hasta la letra de la canción, cómo se llamaba, el título, era exacto como fue el momento. Lo que estaban viviendo en ese momento, claro. Nunca iba a ser igual tu vida después de ese beso de Juan Pablo II. Y así fue. Oye, Tony, ¿y llegaste a estar con el Papa otras veces después de ese encuentro? Siete diferentes veces. Siete veces. Cuatro de las siete veces cerca de donde nos podemos por lo menos decir unas palabritas. Y las otras fue que de lejos que lo vi, tal vez uno de los World Youth Day, las jornadas juveniles de los jóvenes. Jornada Mundial de la Juventud. Sí, y increíble, increíble. Siempre me encantaba cómo él, yo siento como si él jugaba con los jóvenes. Él dedicaba tiempo solo manejando, diciendo hola a todo el mundo ahí en el vehículo y... Increíble. De verdad, él se tomaba mucho tiempo con los jóvenes. Y cuando lo veías esas veces, él obviamente se acordaba de ti, ¿no? ¿Y sí. ¿Qué cosas te decía? Yo regresé la segunda vez. Ajá. Yo creo que enseñaste la foto donde yo tengo un libro de mi vida, porque uh-huh. Después del el beso y todo eso, unos años pasaron y escribí un libro y se lo pude dar a él. Gift of Hope, ¿verdad? Ajá, un regalo de esperanza. Y... otra vez estoy cantando. Había otro grupo ahí en el Vaticano. Uh-huh. Otra vez es que yo estaba cerca, era Polonia y el Vaticano. Uh-huh. Y me recuerdo una vez que había un coro de solo varoncitos, boys choir, que le dicen en inglés. Y ellos estaban bien alto y lindo, y después yo cantaba una canción. Y el Papa se me acercó. Esta fue la segunda vez. Y me dijo, oh, mi amigo de Los Ángeles. En inglés me dijo, my friend from Los Angeles. Y se recordó. Es muy lindo que se recordó. Qué increíble que hayas tenido esta amistad con Juan Pablo II a lo largo de todos los años. Y cuando Dios se llevó a nuestro gran amigo, nuestro Papa, Tony compuso una de las canciones más hermosas, que es una de mis favoritas de Tony. Y quiero invitarte, Tony, a que nos cantes sí. Esta canción que compusiste cuando murió Juan Pablo II en el 2005. Y se llama Juan Pablo II el Grande.
Y les tengo que decir que Douglas me tuvo que ayudar porque estoy despierto desde las 4 de la mañana para estar en esta entrevista. Y a veces se te va tu mente porque estás cansado. Pero sabes, Dios no se cansa. El Papa Juan Pablo II no se cansaba tampoco. Esta canción me llaman los premios Billboard de Miami. Le podemos dedicar un momento al Papa Juan Pablo II. Yo estaba grabando y paré todo. En ese momento mi hermano y teníamos otro que escribían música y empezamos a escribir esta canción. Y lo pude cantar y despedirme de un hombre ahí en los billboards. Increíble. Thalía, Daddy Yankee, Juanes, todos los mejores del 2005, el mismo año que se fue el Papa a los cielos. Qué difícil aceptar lo mío, te ha llorado tanto corazón, de rodillas sin cansarte vimos que luchaste siempre con amor. En tu partida se sintió que ya no sales más a tu balcón. En el mundo quedará esta lección. No tengan miedo, miren al cielo. No tengan miedo, siembren la fe. Juan Pablo, el grande, no te olvidaré. Y tu deseo seguiré. Juan Pablo, el grande, te recordaré. Pastor sonriente, pastor valiente, pastor viajero de la fe. Caminando con la cruz de Cristo, perseguido más de una vez, abogando por la paz del mundo. Hijo de María, no tengas miedo. Miren al cielo, no tengas miedo. Siempre en la fe. Juan Pablo, el grande, no te olvidaré. Y tu deseo seguiré. Juan Pablo, el grande, te recordaré. Pastor sonriente, pastor valiente, pastor viajero de la fe. Aquí están unas palabras que se oye mucho en la Biblia. No tengas miedo. Si yo hubiera tenido miedo de no tocar la guitarra, tal vez nunca le hubiera cantado al Papa Juan Pablo II. Yo quiero mucho a Dios. Y le doy muchas gracias que me dio un momento con un hombre que se llamaba Carol Waltiwa. Sentía como si el Papa Juan Pablo II era como mi abuelito. Y yo lloré ese día cuando él se fue a los cielos. Porque él tenía esa fuerza y un don de respetar a todos, hasta un hombre sin brazos. Canten conmigo,
No tengas miedo. Tres veces, cuatro veces cantemos. No tengas miedo. No tengas miedo. Dos veces más. No tengas miedo. La última. No tengas miedo. Siembren la fe. Amigos, llegamos al final del primer segmento de Fe Hecha Canción. Nos queda media hora más con Tony Meléndez en vivo. No se me vayan, amigos. Aquí estamos para el segundo segmento de Fe Hecha Canción y yo soy el arquero de Dios, Douglas Archer. Siempre es una gran alegría, amigos, estar aquí desde el Estudio 3 compartiendo con ustedes la música de los grupos y cantantes católicos de todo el mundo hispano. Y hoy estamos con la bendición de tener como invitado a Tony Meléndez, amigos. Es una leyenda este hombre y llevo muchos años esperando que él pudiera venir a estar con nosotros en Fe Hecha Canción, y el día de hoy el Señor nos ha concedido ese regalo y estamos compartiendo su testimonio, su fe, su música. Tony está aquí tocando la guitarra con los dedos de sus pies, amigos, porque si no lo sabían, Tony nació sin brazos y cuando tenía, no sé, 10 añitos por ahí, su papá puso la guitarra en el suelo y Tony empezó a tocar. Y tuvo un encuentro con Juan Pablo II en Los Ángeles en 1987 y desde entonces no ha parado de viajar por todo el mundo siguiendo ese deseo que le dijo Juan Pablo II. Mi deseo, Tony, es que sigas dando esta esperanza a todo el mundo. Y como Tony canta en esa maravillosa canción de Juan Pablo II, el Grande, Juan Pablo II, tu deseo seguiré. Y yo me siento muy feliz y contento de que nosotros podamos compartir este momento con Tony el día de hoy en Fe Hecha Canción. Y vamos a comenzar este segmento con una canción suya que él va a cantar en vivo para ustedes, que es esta, que se titula No Dudes Más. Quiero que sientan como si están en la playa, con una brisa. Mira al cielo y siente fe. Abre el corazón, Él está donde tú estés. Porque caminaba sobre el mismo mar y curaba enfermos, pudo a todos perdonar. Al final resucitó, mi Señor, agua en vino convirtió. Más. Hay unos que sienten que nunca van a hablar inglés, pero tienen que practicar un poquito.
practiquen. Now, hey everybody, how's it going anyway? Don't wish away tomorrow till you're living life today. Be true to yourself, hold yourself up high. Remember who you are and never ask him why. Porque caminaba sobre el mismo mar y curaba enfermos, pudo a todos perdonar. Y al final resucitó, oh, oh, mi Señor, agua en vino convirtió. No dudes más. Cuando esos momentos en la vida es tan difícil. Siempre me han preguntado, Tony, ¿cómo te sentís sin brazos? Yo digo, pues nunca lo ha tenido. No sé ese dolor. Porque caminaba sobre el mismo mar y curaba enfermos, pudo a todos perdonar. Al final resucitó, oh, 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 mi Señor. Vino convirtió, no dudes más, no, 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 no dudes más, no, no. Cada día, levántense, si falta la fuerza, búsquenlo, si necesitan más fuerza, ahí está Dios, esperando con su mano estirada. He needs you. Él te necesita. Él te quiere. Ahí está la mano. Y no te vas a hundir. Él te va a levantar y te va a apoyar cada día. No dudes más. Pues aquí estamos, amigos, el día de hoy con Tony Meléndez en Fe Hecha Canción. Tony, nuevamente bienvenido, hermano. Oh, me gracias encanta. Por estar aquí. Me encanta eso, Fe Hecha. Muy lindo. Está con nosotros también José Meléndez, el hermano de Tony y su gerente. Su compañero de toda la vida, José, gracias, hermano. Y así por como aquí. Lo dije la primera vez, también sus manos. O si está mal peinado, es mi culpa. Es culpa de él. No, pero cómo es grande que se oye en la Biblia que Dios, Jesús mandó en pareja. Uh-huh. Y nunca pensé que iba a ser mi hermano. Pero de verdad a mí no me gusta la parte que es sentar en el teléfono y todo lo que los datos y las fechas y eso me pone loco. Me encanta la música, me encanta estar enfrente de gente, hablando, cantando. Esa es la parte que me encanta más. Y mi hermano, él ahora está haciendo lo que ustedes hacen. Él es como un pulpo. En una mano está con el sonido, la otra mano es la luz y la otra mano está en video. Hace todo eso a la misma vez. Y el programa se ha hecho más grande y mejor porque tengo alguien apoyando en esas áreas. Es bueno tener un equipo. Sí. Y no solo para el concierto, no solo para tener alguien allí peinándome. Ajá. Alguien diciéndome también, Tony, vas mal. ¿Has ido a la iglesia? ¿Fuiste a misa? ¿Cuándo es la última vez que fuiste a confesión? Mi esposa hace eso también, mis niños, y yo también a ellos. Necesitamos un equipo que nos ayude porque este mundo es tough, es difícil y no es fácil. Y necesitas gente así para apoyarte. Así es, así es.
Pues amigos, yo conozco a Tony desde hace creo que más de 25 años. Me acuerdo, ¿te acuerdas, Tony, del concierto que diste en St. Timothy, en Miami? ¿Te acuerdas? Y grabamos ese concierto y por muchos años yo ponía esas canciones del concierto al aire en Fe Hecha Canción. Don't Worry, Be Happy siempre era una favorita de... Me encanta cantar, todavía la canto porque es una canción que levanta el corazón. Y eso es lo que necesitamos en este mundo. Sí, óyeme, Tony. tú has viajado por todo el mundo desde aquel encuentro con Juan Pablo II, ¿no? Sabes, una persona sin bracitos, con un piecito mal, nacido en Nicaragua. Y ahora puedo decir que ha conocido 45 países. ¿Cómo se dice? A Seder meal. Una comida que Jesús comía en esos tiempos. Uh-huh. Que no tenía el tenedor, que no tenía... Era un pedazo de zanahoria, algo así, que movían la comida con eso, porque no tenían lo que tenemos ahora, algo metal o plástico. Y tener una comida así en Israel... allí con unos amigos que fueron allí en una peregrinación. Y ahorita es muy difícil ir para allá, a Israel. Pero yo me quería traer la tierra de allá, porque allí es donde caminó Jesús. Y allí esa canción, No Dudes Más, piensen, allí es donde Jesús caminó encima del agua. Uh-huh. Y yo fui a ese lago. Y yo estaba allí, y es, wow. Cada vez que canto esa canción, pienso de ese lugar muy lindo allí. Y metiste los pies en el agua. Oh, yeah. Y comí el pescado también de allí. Me encanta el pescado. Me gusta la pesca. Hay muchos que no saben que me gusta pescar. Estoy viviendo en Missouri, en The Ozarks. ¿Usas el hombro para...? No. ¿Puedo recoger, cómo se dice, the fishing pole? ¿La lanza, se dice, o no? La caña. La caña. ¿No? Sí. Aquí la tengo para caminar, pero para lanzarlo lo hago con el pie. Como la mano. Necesito los dos pies para apretar el botón y lanzarlo a la misma vez. Es un proceso. A veces sale la caña volando al agua. Oye, Tony, cuando tú eras joven, tú querías, había una etapa en tu vida en que tú querías ser sacerdote. ¿Verdad? Sí. Sí. Quería entrar al seminario. ¿Y qué te dijeron? Cuando yo tenía 13, 14, 15, 16 años, a los 17, me mandaron, los directores mandaron al Vaticano. Uh-huh. Si Tony Meléndez podía entrar ya al seminario formal y si yo podía hacerme un sacerdote. Uh-huh. La respuesta fue, necesitas... El dedo más gordo y el siguiente. El pulgar, ¿no? Ah. Yeah. Los dos dedos en cada mano. ¿Y eso fue como una decepción para ti? ¿Eso hizo que te alejaras de la fe? Eso fue no, un dolor, sí, pero no me quitó la fe. En ese mismo tiempo, decir, a los 16 años es cuando la guitarra, una nueva afinación, todo en ese mismo tiempo, la guitarra, yo creo que Dios me estaba preparando. Uh-huh. Un día cantar después al Papa y ya como dijiste, se levantó en una manera grande eso. Pero de verdad era dolor, pero a la misma vez yo creo que me estaba preparando algo mejor. ¿Cuántos años tenías cuando tuviste el encuentro con Juan Pablo II? Yo tenía 25 años. 25, ok. So eso fue como 10 años después, sí, que tuviste ese momento transformador en tu vida. Pero ¿cómo es Dios? Porque en esos tiempos, antes que de verdad yo tocaba la guitarra, cuando yo estaba en ese pre-seminary, la prepa del seminario, yo quería ayudar. Uh-huh. Quería ayudar en una manera y no sabía cómo. Pero en ese tiempo, pues, ¿qué hace un sacerdote? Casamientos, todos los sacramentos. Y yo estaba pensando, pues, ¿cómo puedo ayudar? La música me abrió las puertas. Yo estaba en los bautismos, yo estaba en los funerales, yo estaba allí con los que se estaban casando. Fue
en otra manera, no un sacerdote, pero con la música. Uh-huh. Y me llevó también hasta las prisiones, donde los padres me llamaban, vamos pues a cantarles a los que están ahí doliente en cárcel. Y fue algo muy, muy lindo. A los enfermos también le ha cantado. Y es difícil cuando ves a alguien que ni puede hablar. Tal vez tiene estos tubos en su boca, sus narices, y están allí solo en dolor. Oh, cómo me duele el corazón para ellos. Pero sí, ellos también necesitan algo que les pueden levantar, tal vez una cancioncita, algo, un amigo que llegue. Solo verte la cara a veces es una alegría. Bueno, es que miran a ti y ven a alguien que, o sea, que ha sabido superar un problema gigantesco de no tener brazos, algo que pareciera imposible hacer. Y la gente que está enfrentando esos problemas, como tú dijiste ahora, ¿no? Gracias a Dios, Él te ha utilizado y te sigue usando como un instrumento para decirle a la gente, sí, es posible, tú puedes superar, ¿sí?, ese problema, esa dificultad. Y va a ser difícil. Uh-huh. Yo veo, cuando yo estaba más joven, yo me veía en el espejo. Es que no tengo los brazos. Y no era hasta ese momento que yo me veía, cuando yo vi al espejo, porque cuando estoy parado y viendo para adelante en otro, si no hay espejo, no me veo. Yo solo veo brazos, los brazos de ustedes. Uh-huh. Pero cuando yo me veo en el espejo, oh, no es muy bonito. No me gusta cómo se ve Tony Meléndez con la camisa solo ahí como guindada, donde debe de haber un brazo. Y me gusta cómo la camisa manga larga, se ven todo ¿cómo se dice? Elegante. Elegante, oh, yeah. Y yo veo lo mío, pues ahí está solo parte de la camisa, del brazo ahí. Pues a mí, yo quisiera invitarte, Tony, a que nos regalaras otra canción. Ajá. Y esta vez otra acústica, si te parece. Oh, sí. Para que la gente pueda escucharte tocar la guitarra con los dedos de sus pies, amigos. Y hay una maravillosa adaptación del Dios te salve. Que, ¡ay, esa es! Aquí estamos. Esta la he cantado ahí en momentos que ha sido difícil para una gente. Cuando alguien ya se va a los cielos, es un rezo que van a conocer. A ver si me pueden ayudar allí en sus casas, en sus carros, donde están ahorita. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Para que sepan que mi vida no ha sido perfecta. Hay unos que piensan, oh, Tony, tienes la fama, has viajado mucho. Pero también hemos tenido dolores en nuestra familia. Mi esposa se llama Len. Y hace como un año y medio perdimos a nuestro hijo. Yo estaba de gira. Y mi esposa llamándome como a las 4, casi a las 5 de la mañana. Y en los brazos de ella, nuestro hijo, sin vida. No quiero eso para nadie. Y si es un dolor,
pero no sé, no entiendo cómo podemos vivir sin Dios. Yo necesito la fuerza de Él. Y la Virgen pudo detener en sus brazos a un Dios, a un niño, a un Salvador. Le doy gracias por esa parte de Salvador. Recemos otra vez la Dios te salve María, pidiéndole a la Virgen que nos ayude y que nos acerque más al niño de ella, Jesús, pidiendo para la fuerza de nuestros problemas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tony, muchísimas gracias, hermano, por regalarnos esta hermosa canción y ese dolor. Uf, no hay nada en esta vida que se compara con el dolor de perder a un hijo, ¿verdad? Sí. Es algo que... Se llamaba Andrés, para que sepan. Mi esposa se llama Lynn y tengo una hija que se llama Marisa. Y recordamos mucho a Andrés. Sí, Andrés lo encomendamos a la misericordia de Dios. Y sí, José. Doctor, quería comentar que... Coméntanos. Cuando mi esposa y yo pensábamos sobre la vida de Andrés, nunca ibas a ver a Andrés deprimido, caído, tenía trabajo, tenía todo para adelante ese hombre. Pero lo que no veíamos era ese dolor dentro de él que nadie puede ver. Ustedes pueden ver a Tony y ver que él no tiene brazos, que tal vez tiene el pie malo, y dicen, ay, pobrecito, pero en Andrés no se veía. Y el sufrimiento es algo que para el humano es complicado. Y lo que queremos hacer es honrar la vida de Andrés y que no siga pasando. Porque a veces tenemos un amigo, un querido, y ellos sienten algo que nosotros no entendemos, pero sin que lo hablen, sin que ellos no tengan miedo para abrirse un poquito, no les podemos ayudar. Uh-huh. So, si conocen a alguien, no tengan miedo de acercarse, hablarles de Dios, hablarles de las oportunidades que hay para todos, no solo en Dios, pero en counseling, en diferentes cosas que nosotros podemos hacer. Consejo. Para que no se sientan de esa manera y que salgan para adelante. Así es. José, muchas gracias. Y Tony, gracias por abrir el corazón y compartir esa parte de tu vida con nosotros. Que bueno, seguramente Dios te ayudará a ver cómo esa experiencia que ustedes han vivido puede... Y lo digo ayudar por, a los demás, ¿no? Lo digo porque necesito la iglesia que me ayude. Uh-huh. Y ustedes son mi iglesia, mi soporte. Y es lo que me da más fuerza en esta vida. Y ese poquito de Dios en cada persona
ojalá que se despierte y apoyar a uno al otro. Bueno, amigos, y la vida es así, ¿verdad? Con tristezas y con alegrías. Y Tony vive eso lo mismo que cada uno de nosotros. Y yo quiero terminar, Tony, con algo alegre. Sí. Primero quiero darte las gracias, hermano, por regalarnos este tiempo, por estar aquí en Fe Hecha Canción. Y ojalá no pasen 20 y pico de años nuevamente para que nos reencontremos. Sí. Y ustedes búsquenlo, ahí está en todas las redes sociales. Ahí estoy, búsquenme. Para seguir sus actividades, sus conciertos, para buscar su música, para ver ese video, amigos, del encuentro con Juan Pablo II, verlo completico, amigos. Búsquenlo ahí en YouTube porque es increíble. Y bueno, Tony, vamos a terminar con otra de mis favoritas tuyas que se llama Cantemos Aleluya al Cantemos Señor. ¡Cantemos Aleluya! Y bueno, todas estas canciones, dicho sea de paso, ¿verdad, Tony? Todas las que hemos escuchado el día de hoy son de tu autoría, ¿cierto? Sí. Sí, como esta. Así es. Tony, ¿sigues con la banda? A veces sí, como COVID me cerró todo, pero ya estamos empezando con bandas, pero despacito vamos. En Branson, Missouri es donde tienes la sede, ¿cierto? Ahí estoy. Sí. Búsquenme. Muy bien. Bueno, Tony, muchísimas gracias. Oh, gracias a todos. Y vamos a terminar entonces, amigos, con Everybody Sing Aleluya. Cantemos Aleluya, pues. No solo pueden estar sentados, se tienen que mover un poquito en esta canción. Si solo están ahí haciendo nada, es tiempo de moverse. Ay, ahora sí, vamos pues. Ahora sí, ayuden. Las manos para arriba. Ahí vamos pues, cantemos aleluya. Cantemos aleluya. Alabanzas al Señor. Cantemos aleluya. Alabanzas al Señor. Cantemos aleluya. Alabanzas al Señor. Aleluya, alabanzas al Señor. Estaba caminando en la oscuridad. Llegó un amigo y me dio un abrazo. Cantemos aleluya, alabanzas al Señor. Cantemos aleluya, alabanzas al Señor. Cantemos aleluya, alabanzas al Señor. How about English? I was walking in the dark and could not see the light. Jesus came into my life. He made everything alright. Cantemos aleluya. Alabanzas al Señor. Cantemos aleluya. Alabanzas al Señor. Cantemos aleluya. Alabanzas al Señor. Cantemos aleluya, alabanzas al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Otra vez. Aleluya, 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 aleluya. Estamos aquí con al Señor. WTN. Así es. Vamos pues. Vamos una vez más. Cantemos. Go, two, three. Otra vez. Cantemos.